A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net. No voy a hacer una reseña histórica sobre el tema de la minería en Colombia, porque entonces nos alargamos y necesitamos darle espacio a otras personas. Ahí estudié un poco sobre la minería sin control. La minería sin control tiene un enfoque de la vulneración de los derechos humanos, entonces no me voy a extender más, simplemente con eso les dejo ese título ahí. Es un enfoque de la vulneración de los derechos humanos y también afecta la función y soporte de la actividad biológica y la regulación hídrica. Pero como el tema está centrado en la ciudad de Cúcuta, yo sí quisiera preguntarle, a ver quién me responde, porque es que cuando se expiden las licencias o se expiden los títulos, ¿qué requisitos deben tener en el sector donde se va a hacer la explotación minera? Porque es que aquí ya se ha hecho un debate sobre el tema de la explotación de hidrocarburos en la ciudad de Cúcuta y más en su zona rural. Entonces, cuando se expide una licencia o se expide un título minero, yo no entiendo por qué, si acá el acuerdo 058 del 29 de septiembre de 1993, que es pedida por el Consejo de la Ciudad de Cúcuta, donde se declara, permítame leer, donde se declara zonas especiales en el sentido cultural, histórico y ecológico. ¿Y dónde es? En el Carmen de Tonchalá y San Pedro. Ojo, porque ahí hay una gran explotación minera. Yo no sé si eso lo tendrá en cuenta los que expiden el título minero. Y yo no sé si el que expide el título minero también tiene en cuenta que la ciudad de Cúcuta y su zona rural tiene un bosque seco tropical que es segundo a nivel mundial. Entonces yo no sé si lo tienen en cuenta. A mí me parece que esos son requisitos primordiales para poder expedir un título minero o una licencia ambiental. Pero como esta administración de Juan Manuel Santos ya termina, entonces vamos a esperar a ver, porque gracias a Dios acá no han hecho una catástrofe ambiental, porque es que necesitamos es proteger el recurso hídrico para no vulnerar los derechos humanos. Entonces sí me gustaría que me contestara que si estos son argumentos de peso, ¿para qué? Para que no se sigan extrayendo estos recursos y no haga un desequilibrio dentro del ecosistema. Porque si dejamos que se siga explotando la parte minera en la zona rural, y más cuando hay un acuerdo municipal que está vigente en este sector y es una zona de reserva, y dice que es ecológica. Ahora vámonos para el debate que se hizo acá en la corporación sobre la explotación de hidrocarburos. Entonces, los señores concejales, honorables concejales, con todo respeto, como en el artículo 13 de la Constitución y está el artículo 9, el inciso 9, ahí habla que nosotros podemos declarar zonas de reservas. ¿Y eso en qué sentido va? Como viene el plan de ordenamiento territorial, aquí hay una empresa que es la compañía, es la Company Petroleum, la Turquís, que pretende explotar en Bancabarena y Palmarito
los hidrocarburos, allá consiguieron petróleo, y pretenden colocar 9 plataformas para explotar precisamente este hidrocarburo o petróleo. Entonces, miremos la posibilidad que, como van a bajar el plan de ordenamiento territorial, y tenemos la posibilidad de salvar esta zona, porque es que si dejamos que exploten el hidrocarburo en esta zona, pues lógicamente vamos a arrasar con el ecosistema, que es la flora y la fauna. Que eso ya lo hicieron, porque es que la historia del país así lo dice, y por eso es que están los funcionarios tratando de mitigar este tema de seguir dañando el ecosistema en todo el país. Porque mire, por ejemplo, la parte aurífera, cómo han arrasado una gran parte del territorio del Chocó. Entonces, no me voy a extender más. Entonces, sí me gustaría que me contestaran si son argumentos de peso el que tengamos un acuerdo municipal que tiene una zona de reserva, y aparte de todo, tenemos un bosque seco tropical en la ciudad de Cúcuta y en su área rural, y donde posiblemente la Asociación Nacional de Licencias Ambientales le va a otorgar a la Turquis para que explote el hidrocarburo en Banco Arena y Palmarito, a ver si de alguna manera podemos contrarrestar esa petición y podemos salvar esta zona de una catástrofe ambiental y lógicamente nos afecte en el recurso hídrico. Muchas gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net.